Hola a todos, bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes iniciar un negocio en Estados Unidos, incluso si no eres residente? ¿O cómo obtener un número de identificación de contribuyente individual, el número ITIN, y cumplir con los plazos fiscales? Has llegado al lugar correcto. En este video te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber sobre el número ITIN, la formación de la LLC, los plazos fiscales en Estados Unidos. Así que mantente atento porque estamos a punto de comenzar. Explicaré primeramente qué es un ITIN. Un número ITIN significa número de identificación del contribuyente individual. Es emitido por el IRS, el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. Hay individuos que necesitan presentar impuestos, pero no califican para obtener un número de seguro social. ¿Quiénes son elegibles para un número ITIN? Todos aquellos que trabajan dentro de Estados Unidos y no tienen un estatus migratorio. Definido. Todos quienes operan un negocio efectivamente conectado o no desde el extranjero. No residentes con ingresos en Estados Unidos, como ingresos de alquiler. Cónyuges titulares de las visas temporales como la L1. Residentes de los Estados Unidos que no califican para un número de seguro social. Dependientes que pueden ser reclamados en una declaración de impuestos pero no califican para un número de seguro social. ¿Cuáles son los beneficios del EATING? Los EATING permiten a los contribuyentes cumplir con las leyes fiscales en Estados Unidos. Permiten a los contribuyentes beneficiarse de ciertas reglas fiscales y reclamar beneficios aplicables a todos los contribuyentes, no solo a los que tienen un seguro social. Los contribuyentes con EATING pueden reclamar el crédito para otros dependientes, para dependientes con ITIN que sean residentes tributarios en Estados Unidos. En algunos casos, los contribuyentes con ITIN, con hijos dependientes que tienen seguro social, pueden ser elegibles para reclamar el crédito tributario por hijos y el crédito tributario adicional por hijos. ¿Cuáles son las limitaciones de los números ITIN? Los contribuyentes con este número no pueden reclamar el crédito por ingreso del trabajo, el EITC, ya que se requiere un número de seguro social válido. Los requisitos de tiempo para ciertos créditos fiscales, incluyendo el crédito tributario por hijos, el crédito tributario adicional por hijos y el crédito por otros dependientes, exigen que tanto el contribuyente como el hijo calificado tenga un seguro social o ITIN para la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. ¿Cómo obtener el número ITIN? Los contribuyentes sin identificación tributaria generalmente necesitan enviar por correo sus pasaportes y documentos de calificación al IRS para demostrar su identidad y ciudadanía. Las personas que no son dependientes y utilizan un agente de aceptación certificado CAA pueden solicitar un itin sin enviar documentos originales. Los CAA pueden ayudar con la solicitud de itin, ayudar a completar el formulario W7 y brindar apoyo en el idioma preferido al solicitante. Pregunta, ¿puedo trabajar en Estados Unidos con un itin? La respuesta es no. Tener un ITIN no te autoriza a trabajar en Estados Unidos. Para trabajar legalmente en Estados Unidos, generalmente necesitas obtener la visa de trabajo apropiada o el documento de autorización de empleo correspondiente del servicio de inmigración. ¿Puedo formar una LLC con un ITIN? Sí. Puedes formar una Limited Liability Company, una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos utilizando un ITIN. Un ITIN puede usarse en lugar del número de seguro social para fines comerciales y fiscales, incluido la formación de una LLC. Ahora, ¿con una LLC puedo tener un negocio en los Estados Unidos? Sí. Puedes tener un negocio en Estados Unidos, formando y operando una LLC, incluso si no eres residente de Estados Unidos. La LLC proporciona una estructura comercial flexible que permite la propiedad, gestión y actividades comerciales en los Estados Unidos. Sin embargo, no otorga autorización de trabajo ni estado migratorio legal al individuo. Para trabajar en los Estados Unidos generalmente necesitarías una visa de trabajo apropiada o la autorización correspondiente. El tiempo para presentar tus impuestos en referencia a los temas descritos, en particular, en relación con el número de identificación con el número ITIN que solicitaste y la formación de una LLC en los Estados Unidos dependen de varios factores, incluyendo tu situación específica y el calendario fiscal del IRS. Los impuestos personales, la presentación con el número ITIN, la fecha para la declaración de impuestos personales, para presentar esta declaración de impuestos es el 15 de abril. Tú, si eres residente o residente tributario, vas a presentar la forma 1040. Si no eres residente tributario, operas tu negocio desde fuera del país, hay ciertos requisitos fundamentales que hay que analizarlo. La solicitud de un itin. Si tú necesitas un itin para declarar tus impuestos, debes solicitarlo con la suficiente antelación de tiempo, ya que va a demorar alrededor de cuatro a ocho semanas para que llegue a tu domicilio. Los impuestos para una Limited Liability Company, para una compañía de responsabilidad limitada, también se determinan por el número de miembros que constituyen la LLC. Es decir, si es de un solo miembro, deberá presentar el 15 de abril. Si son de dos miembros, deberán presentar la declaración el 15 de marzo en la forma 1065. Ahora, si el miembro es extranjero, las cosas cambian. Deberá presentar la 1120, carátula, adicionando la forma 5472. La solicitud para el número federal EIN antes de presentar los impuestos como la LLC, necesitarás obtener el número de empleador o el número federal para los negocios. Esto se hace mediante el formulario SS4. Asegúrate de obtener el número federal con la suficiente antelación para que puedas presentar a tiempo tu LLC y sus... Impuestos. Ten en cuenta que las fechas de vencimiento de impuestos pueden variar según la situación específica del individuo. El tipo de entidad, si solicitas extensiones de tiempo para presentar, puede ser importante para que no tengas multas. Recuerda: cumplir con los requisitos del IRS es importante para evitar multa. Suscríbete a este canal para más consejos tributarios.